bueno, solamente como introducción contarles que la idea nace también de las reuniones que hemos tenido y mantenido con el área de deporte de la ciudad de Santa Fe, y principalmente tratar de involucrarnos más en este programa de dos ciudades, un destino, con toda la actividad deportiva, y programar dentro del año muchas competencias en conjunto que creo que le van a dar valor a la región y creo que es sumamente necesario. Estamos convencidos, que lo hemos hablado con el Náutico, que no tenemos que dar la espalda al río, es decir, que estamos trabajando en esto para tratar de activar toda esa actividad náutica que tanto se merece la región. Solamente decirles que, bueno, ya bien lo había dicho Daniel en la presentación, estamos trabajando para este fin de semana con una copa, la Copa de Galero Carabinado, la Copa Dracon. El 27 de noviembre tenemos el cicloturismo, que se hace la quinta edición, creo, de Cruce del Túnel, que es muy importante. Pero previamente a eso, el día 26, también estamos asumiendo un desafío, que son el paseo de los parques, con cicloturismo de bicicleta, que va, y es importante decirlo, que también tiene propósito solidario, porque todo lo recaudado va a ir al área de oftalmología del Hospital San Juan. Vamos a trabajar todo este año bastante cerca para poder posicionar una idea de que nos vuelca a los dos intendentes, tanto Corral como Barico permanentemente están tratando de incentivar estas actividades, darle valor a la región, y creo que eso es el objetivo que tenemos que tener tanto los paranaenses como los santafesinos. En nombre de nuestro intendente José Corral, aquí presentes para una vez más cruzar el río por arriba y por abajo, decíamos, ¿no? Vamos a hacer el cruce en bicicleta a través del túnel subfluvial en la quinta edición, y bueno, a través de también la actividad náutica que tenemos sobre este gran espejo y esta maravillosa naturaleza que nos rodea, un potencial enorme para, en materia turística, para las dos ciudades. Y bueno, el quinto año consecutivo que estamos trabajando dos ciudades, un destino, muy de la mano del deporte, por eso coordinamos con las áreas de deporte de las dos ciudades y también en otras áreas. Nosotros trabajamos con cultura, con la gente que organiza eventos. La idea es potenciarnos, es crecer juntos. Somos un área entre las dos ciudades que conforman un conglomerado urbano importantísimo. Y bueno, hay enormes posibilidades para las dos ciudades, y el turismo, el deporte, la cultura, de la mano para seguir creciendo. Así que para nosotros turísticamente esta es una actividad muy importante, convoca muchísima gente, posiciona a nuestras ciudades también. Así que bueno, estamos acá trabajando juntos, dándole todo el apoyo también a los organizadores, que vale también la pena decirlo, felicitar a Aldo por su trabajo tan profesional y tan coordinado. Vamos por la quinta edición y todas han sido un éxito. Yo hice una, así que están todos invitados a hacerla, y la verdad es que se los recomiendo porque es una experiencia preciosa. Y bueno, lo mismo con las actividades náuticas, voy a estar, si Dios quiere, el sábado acompañando, embarcada, para también disfrutar del río desde aquí, desde la ciudad de Paraná. Porque digo, el turismo hay que promocionarlo, pero hay que vivirlo también, hay que experimentarlo, y de eso se trata. Así que muchas gracias nuevamente por habernos invitado, por el trabajo conjunto y por el apoyo que recibimos en este caso de Sergio, y bueno, y también de nuestro intendente José Corral, que nos alienta todo el tiempo a seguir trabajando en forma conjunta. Así que muchísimas gracias y nos vemos luego del éxito de estas actividades. Ayer y hoy muy temprano, con dos proyectos de infraestructura, casi mega obras, le diría, que es el tema del puente. Estuve con el presidente, el administrador general de Vialidad Nacional, y con el ministro del Interior también, por el tema de lo que anunció el presidente hace poco en Santa Fe, de un aeropuerto común para ambas ciudades. En un caso, una obra que está ya encaminada, porque está haciendo el proyecto, se definió la traza, que es el caso del puente de Paraná-Santa Fe. En el otro caso, el tema del aeropuerto común recién empieza un curso de acción, así que falta, todavía está en pañal. Por eso pedirle disculpas por la tardanza, pero bueno, estas obras de infraestructura es el soporte físico para las otras cosas que necesitamos hacer. No son obras cuyo objetivo son ellas en sí mismas, sino que el soporte físico para que el día de mañana mejoremos lo que hoy estamos haciendo en materia de deporte, en materia de cultura, en materia de turismo,
y en muchas asimetrías que tenemos que limar, porque cuando hay un evento turístico importante en Paraná o Santa Fe, la otra ciudad se ve beneficiada cuando nuestra capacidad hotelera y gastronómica está colmada. Así que el conglomerado que decía Claudia, que llega al 1,000,000 de habitantes, es un potencial que nos ubique entre los 4 primeros conglomerados urbanos del país. Y creo que acá hay una fuerza económica, social y política que ambas ciudades tenemos que aprovechar en el trabajo conjunto. También agradecer a la gente del Náutico. Quiero hacer público una cosa que por ahí se soslayó. Nosotros hace poco tuvimos una emergencia porque una de las bombas de toma de agua cruda para llevar a la planta potabilizadora con la bajante del río Abrupta que hubo hace 2 o 3 meses, por lo menos en la costa del Paraná, significó toda una sedimentación y gracias al club y su pequeña draga y después que conseguimos la draga de la provincia pudimos zafar de una situación que hubiese sido muy traumática en materia de provisión de agua potable en la ciudad de Paraná. Pero bueno, nosotros trabajamos con todos los clubes de la ciudad, en este caso el Club Náutico, que esperemos que el sábado se haga bien la competencia náutica, luego el cruce del túnel y muchas cosas más que nos estamos bien acostumbrando a hacer entre Paraná y Santa Fe para beneficio de ambos pueblos, que en definitiva son un solo pueblo. Esta edición sea una fiesta, como ha sido siempre, y bueno, que quede más que nada grabado en la retina y que lo puedan participar y los que lo vean de afuera, que también lo disfruten. Dos ciudades, un destino que nos une. Y sí, bueno, vamos a hacer una regata que se explica un poco técnicamente. Se llama Copa Dacron porque no va a haber esa vela tan linda que por ahí disfrutan ustedes, que es la de colores, que se llama Spinnaker. Esto hace que sea más inclusiva la regata. Van a participar veleros del Club Santa Fe, del Club Náutico Sur de Santa Fe y del Club Marinas Puerto Santa Fe, más los veleros del Club Náutico Paraná. Esto hace, esta modalidad hace que vamos a contar con 25 o 30 barcos, depende mucho para la navegación a vela, las condiciones climáticas, y se va a desarrollar un circuito en la zona del puerto hacia el túnel, digamos, en ese sector, con llegada y a lo mejor largada, todo depende de las condiciones del viento, de la dirección del viento, en la costanera de Paraná. Así que garantizamos el espectáculo de los veleros que van a estar surcando las aguas del río, este majestuoso río que nos une a Paraná y a Santa Fe casi todos los fines de semana, porque nosotros tenemos un campeonato de regatas que se llama Zonal, que participamos con los veleros de Santa Fe. Así que constantemente estamos uniéndonos con los nautas de Santa Fe.